course of a story, and that was certainly the case here with the story of Luna. We had some experience doing short films for the National Geographic Channel in early 2001-2002, about 10 years ago. But when we started on the story of Luna, we had no idea that it would become a feature-length documentary with a Hollywood star involved. It started really as a magazine article that Mike was working on for Smithsonian Magazine. And as with any good story, the story changed and we got quite deeply involved with it. And we always carry, when we were doing magazine assignments, we carry little video cameras with us. So we were filming as we went along, and then the story changed, and then we became involved, and then we got a commission to do a one-hour film for Canadian television. And after that, when we showed some of the early footage to our commissioning editor, he said, wow, you should try to make a feature-length film. So we had to go and get funding. Of course, that's one of the biggest challenges in producing a film. Who's going to pay for it? You know, besides the time that you must commit to making it, there's equipment, there's video equipment and sound equipment and all the post-production costs. So that's, you know, as a producer, that's a very important thing. How are we going to pay for it? And we are very lucky. We live in Canada, and the Canadian government supports Canadian film quite a lot. So we did a lot of applications for funding, and we did receive funding to do this theatrical version of the film. But even with all the funding, it has been very, very difficult to make a film like this, because you need to spend a lot of time in post-production. So we often get asked the question, how did you make it? And we say, we ate a lot of peanut butter sandwiches for many, many years. So, and I'm going to pass it over to Mike now. So it's still continuing now, going to some festivals, and it'll be released in the U.S. on DVD in a couple of months. But just sort of a general note, I encourage you to follow your dreams and your heart, and also do whatever you can to tell these stories that you have, whether they're environmental films or stories about people or stories about wildlife. We all know really good stories, and it's so important to tell those stories, particularly coming from a small country like Dominican Republic, to get your stories out to other parts of the world. So thank you. Community. Nobody really even thought about this, and all of a sudden we had a story, and it's been around the world. And so there is no reason that anyone in any geographical place, no matter how far away it is, cannot find a powerful story. But then when you have find a story and you're captivated by it, I think it really requires being captivated by a story, which is something that really has real people, a real point, a real sequence of events. You find a story like that, then you still have a lot of choices you have to make. One of the things I think that a story has to have for a filmmaker is it has to have your attention, your own attention. You have to feel strongly about it. You have to feel passionate about it. It's a story that you understand and you are determined to make. Creo que lo interesante de este proyecto es que ha sido desde el principio una colaboración entre nosotros como documentalistas y un ONG, bueno, no era un ONG, era un negocio privado que estaba llevando un proyecto en África. Así que el punto de vista del documental es lo siguiente. Cuenta la historia de la niña que tiene esta situación en que está llevando leña del bosque todos los días, que no está yendo a la escuela mucho, y que realmente ella representa una sociedad entera, que son las mujeres de la zona rural de este país. Pero al mismo tiempo vamos desarrollando el tema y incluimos otras personas que también dan más información. Escuchamos la voz del señor y después otros expertos en el tema, tanto medio ambiental como de salud. Y al final empezamos a mostrar que como este proyecto, que se llama Carbon for Water, va a cambiar las vidas de la gente. Entonces no es un documental normal. Realmente era la primera vez que yo hice una película trabajando con una organización desde el principio. Generalmente hacemos películas y buscamos una historia, buscamos un tema y tratamos de mostrar algo
contar una historia de un lugar o tratar de cambiar los pensamientos de la gente. En este proyecto estamos haciendo casi todo. Estamos contando una historia y al mismo tiempo estamos tratando de convencer a nuestra audiencia que este proyecto es bueno y que va a cambiar la vida de la gente. Y creo que puede ser un ejemplo interesante para personas en este país, porque tal vez la oportunidad para hacer todo un documental propio no puede ser posible para todos. Para nosotros también es difícil. Ahora estamos haciendo un documental por nuestra parte en Luisiana sobre una isla que se está inundando y estamos recaudiendo fondos, usamos el internet, donaciones de nuestros amigos y personas que tienen un interés en este tema, y buscamos la plata por todas partes, pero hasta ahora no hemos encontrado más que una cuarta parte de lo que necesitamos. Con este proyecto ha sido posible porque hemos colaborado con una organización y la organización ha hecho posible viajar a este lugar, contar la historia, editarlo y producirlo. Y yo voy a pedir a ustedes que van pensando para que abrimos la charla a ustedes para ofrecer ideas que ustedes tienen de documentales que tal vez quisieran hacer, de temas que quisieran cubrir, tal vez tienen preguntas. Quiero hacer un documental sobre tanta cosa, pero yo no sé cómo hacerlo, o no tengo la posibilidad de producirlo solo, y yo quisiera tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre ideas y maneras que pueden tomar para llegar al objetivo final, que es hacer la película. Otra cosa que creo que es importante es pensar no solamente en contar la historia, porque tenemos que vivir en un mundo real. ¿Cuál es el objetivo del documental? ¿Cuál es el objetivo de contar la historia? Porque realmente puedes contar una historia muy interesante, pero tal vez tu punto de vista es: quiero cambiar el pensamiento de la gente, quiero cambiar el mundo en que vivo, quiero cambiar algo de mi país o de mi pueblo, de mi zona, de algo. Muchas veces con el tema ambiental, las personas quieren cambiar algo y se enfocan solamente en cambiar. Como Mike estaba diciendo, las personas no van a querer escuchar. Es importante también tratar de encontrar personas o un grupo de personas o una individual, una familia puede ser, que están experimentando la situación que quieres contar, que están experimentando el problema o una solución, una situación ambiental, tanto social o personal. Y a través de la historia de las personas, puedes llegar a un cierto punto de vista en que puedes tal vez cambiar la mente de tu audiencia. Otra cosa que es importante es pensar, ¿quién es mi audiencia? Puede ser el público entero o puede ser un grupo específico de personas. Por ejemplo, cuando nosotros llevamos películas a un festival ambientalista, es una audiencia diferente que un festival general. Tienes una audiencia que son más o menos informados en los temas ambientales. Y cuando llevas una película a un festival general para público entero, llegas a personas que tal vez nunca han pensado sobre estos temas, que viven botando su basura, no sé qué, tomando sus latas y por la ventana, y no nos importa. Pero si tienes un tema que puede llegar a personas comunes y también personas que son expertos en un tema, puede ser que llegues a cambiar más de la situación. Sí, en el sentido general, en el caso mío, que he tenido la experiencia de hacer cine, entiendo que es una vertiente diferente a lo que es la corriente del cine ecológico. El cine ecológico nos une, de hecho, aquí a todos aquí y en el festival, porque
es de alguna manera la única plataforma posible, la única vía posible y a la mano para nosotros poder contar historias, un montón de historias. En el caso de nosotros, que somos una isla, no tenemos mucho para dónde coger, tenemos agua para todos lados, o sea que si no le ponemos caso al tema de la ecología y el deterioro del medio ambiente, si nosotros no utilizamos esa herramienta tan poderosa que es el cine documental o el cine largometraje, para que el tema de la ecología sea expuesto a través de este medio, no podríamos saber hacia dónde vamos a llegar. Yo particularmente puedo decir que mi pasión por el medio ambiente comienza con mi pasión por mi oficio, que es el cine. Y de alguna manera, cuando descubrí que mi oficio era la cinematografía, necesitaba algo en que volcar todo ese conocimiento, toda la vocación por el cine. Y desde el inicio, estoy hablando de 79 por ahí, tal vez muchos de ustedes no habían nacido todavía, sentí una inclinación impresionante hacia la conservación y el medio ambiente. He desarrollado probablemente más de 500 cortos y largos, entre 500 títulos entre cortos y largometrajes. Probablemente el 80% de ellos son con una tendencia muy marcada hacia la conservación del medio ambiente. Porque yo siento que el cine ecológico debe de cumplir primordialmente con eso. Es un compromiso, es una ética ecológica, es un asunto donde ¿qué es contar historia? Si nosotros decidimos hacer cine y hacer cine ecológico, ya sea documental o sea cine de ficción, que ambos son posibles, o sea, podemos hacer documentales de ecología y podemos hacer películas que definitivamente toquen el tema de ecología sin salir saliendo del género documental, a ver si me explico. Son dos géneros diferentes en el cine de ficción y el cine documental son dos tendencias diferentes. Podemos salir de la tendencia del género documental y cruzar ese trecho que es con mucho riesgo para llegar a contar historias, y al fin y al cabo estamos dentro del tema del cine ecológico. ¿Cómo nosotros poder hacer un trabajo si realmente nosotros no amamos el entorno? O sea, es difícil casarse con un trabajo como el del hermano Evan si definitivamente no hay, primero que nada, un amor y una identificación hacia su entorno y hacia la necesidad que hay, no solamente en su país, sino en el mundo. ¿Qué lo mueve a ellos a contar estas historias? Lo mueve sencillamente el amor que tienen por el medio ambiente, porque muy bien pudieron haberse dedicado a hacer películas pornográficas, o hacer, videoclip de reggaetonero. Pero tuvieron ese primer motivo. Eso es lo que distingue el mundo del cine ecológico. Hay ese dinamo, hay esa motivación que es el cuidado hacia el medio ambiente. ¿Cómo amar lo que no se conoce? O sea, ¿cómo podemos nosotros coger ese amor a cosas que no conocemos? Y yo pienso que ese es el gran reto de los que queremos hacer cine ecológico. Llevar a una audiencia que probablemente no tiene ningún tipo de posibilidades de conocer las cosas que nosotros sí hemos podido tener acceso a fotografiarla, a estar con ella, a verla. Yo he tenido experiencias, como decirle, Banco de la Plata, ballenas jorobadas. He tenido muchos años trabajando con las ballenas jorobadas. ¿Cuánta gente sabe que nosotros tenemos un santuario que es reserva del mundo de las ballenas jorobadas en el Banco de la Plata? Un poco distante, pero lo tenemos ahí. Que tenemos inclusive el cruce Samaná y otras áreas donde nosotros podemos ir a ver el cruce de las ballenas jorobadas en una época del año, marzo, abril. Y esas personas que no lo saben, ¿cómo pueden tener acceso a eso si no existen documentos audiovisuales que le puedan contar?
y no solamente enseñar para que sea motivo de distracción por un momento, de ver algo, oye, qué bonita imagen de esa ballena brincando, no contar realmente la necesidad, contar el peligro que está corriendo la especie, contar el eminente peligro que está corriendo la especie por el acoso, por la cacería, en algunos lugares cazan las ballenas jorobadas. O sea, ese es el compromiso de un cine ecológico. El cine ecológico realmente pienso que es una de las herramientas más poderosas que Dios ha podido poner en las manos de nosotros para nosotros poder predicar sobre la conservación, predicar sobre el tema de lo que es la ecología.